El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inauguró el pasado 15 de marzo, en la festividad de San Raimundo, el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Fitero, Navarra. En el acto de inauguración, Fernández Díaz estuvo acompañado por la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, el subdirector general de apoyo de la Guardia Civil, Adolfo Gómez Rico, y el alcalde de Fitero, Francisco Javier Yanguas, entre otras autoridades. Se celebró una misa en honor al patrón de la localidad, San Raimundo. Posteriormente, el ministro del Interior y el resto de autoridades se dirigieron al nuevo cuartel para presidir el acto de inauguración. A la orden de vuecencia, señor ministro. Sin novedad en la sección de honores y puesto de Fitero. Muchas gracias. Hoy, el benemérito cuerpo vuelve a la vida en Fitero, de donde nunca debió salir. 15 hombres y mujeres que vienen a trabajar, a convivir y a compartir con nosotros. Hace exactamente un año estábamos aquí, en este terreno, colocando la primera piedra y hoy, fieles a la palabra dada por el ministro del Interior aquel día, estamos en su inauguración y los guardias civiles instalados ya en Fitero. No ha sido un año fácil, ni para Fitero ni para nadie. No ha sido un año fácil tampoco para el proyecto, y no por problemas técnicos, en absoluto. Aquellos que no creen en la Navarra foral e integrada en España han intentado boicotear el proyecto, llevando alguna iniciativa al Parlamento de Navarra y otras al Congreso de los Diputados. Hoy es un día importante para Fitero y para Navarra. Las instituciones y los gobiernos, lo que tenemos que hacer es prestar servicio a nuestros vecinos. Y hay algo esencial en una democracia, la seguridad, para poder ejercer nuestra vida con libertad en un Estado democrático. Y para eso es imprescindible, según recoge nuestra Constitución, la Constitución española, que haya cuerpos, fuerzas de seguridad que defiendan a todos los ciudadanos y nos den seguridad en momentos que lo necesitemos. Hoy nos encontramos en situaciones donde hay terrorismo internacional, yihadismo, etcétera, y la seguridad es clave. Es clave por estos factores, pero también por el día a día.
Y me parece que la inauguración que estamos teniendo hoy de este cuartel es algo de lo positivo que puede hacer aquel que tiene responsabilidades de gobierno, que es dotar a una localidad como Fitero y a todo su área de incidencia de una instalación que alberga a la Guardia Civil para que preste sus servicios de seguridad y para mejorar la acción que tiene todos los vecinos. Hoy, sin exageración, podemos decir que es un día histórico para Fitero, pues sus guardias civiles regresan a esta villa, en la que estuvieron prestando servicio durante más de 95 años, desde 1896 a 1991. Un día, el de hoy, en el que se cierra en consecuencia un paréntesis de más de 23 años de triste y añorada ausencia. En agosto de 1991, cuando empezaba a conocerse la triste noticia del cierre del viejo cuartel de la Benemérita aquí en Fitero, muchos fiteranos, la práctica totalidad del pueblo, con vuestro alcalde a la cabeza, mi querido Manolo, Manuel Fernández Andrés, no sé dónde está por aquí, pero yo quiero recordarle públicamente, porque este acto seguramente no sería posible sin lo que hizo nuestro querido Manolo, Cruz de Plata de la Guardia Civil, con todo merecimiento. Porque él fue el que lideró toda una manifestación ciudadana que discurrió por las calles de Fitero, demostrando con orgullo y con coraje su oposición a la supresión del puesto que, como he dicho, llevaba casi un siglo aquí en Fitero, y convocando a los participantes, a los fiteranos, bajo un lema que no podía ser más elocuente. Decía: el Ayuntamiento y el pueblo de Fitero, encabezado por Manolo, a la Guardia Civil, sois parte del pueblo, os necesitamos en Fitero. Así, Fitero demostró que quería a sus guardias civiles y que los consideraba miembros necesarios de su comunidad. Desde entonces, y yo lo sé muy bien, la recuperación estable y permanente de la presencia de la Benemérita en Fitero ha sido una aspiración permanente de los fiteranos y de sus representantes municipales. Hoy es un día importante, pues, para Fitero y para los 15 miembros de este puesto. Un día que supone el inicio de una nueva etapa en la historia de la Guardia Civil y que confirma, por un lado, la preocupación del Gobierno de la Nación por la seguridad ciudadana en el medio rural y, por otro, la voluntad de dotar a los guardias civiles de las mejores dependencias y medios posibles para el desempeño de su importante labor. En 1844, en el momento de la fundación de la Guardia Civil, el territorio de Navarra constituyó el 13º, al que fueron asignados un jefe, 8 oficiales y 169 miembros de las clases de tropa, integrándose en una compañía de infantería y una sección de caballería. Ese primer grueso de efectivos fue distribuido entre las localidades en que con más urgencia, querida presidenta de Navarra, lo recuerdo para toda Navarra, se reclamaba la presencia de la Guardia Civil, y fue en Estella, en Elizondo, en Lacunza, Barasoaín e Irurzun. La primera noticia documentada del cuartel de Fitero data del 17 de diciembre de 1896.
¡Armas!